La verdad que estamos muy contentos acá con el intendente y autoridades del Centro de Distrito y de la Federación de Bioquímicos de la Provincia de Buenos Aires, que muy amablemente se han puesto en comunicación a través del intendente, con la Secretaría de Salud, para poder avanzar en un programa que en realidad ya había estado en nuestra ciudad o había tenido un primer paso allá por el año 2014, luego quedó en el tintero y bueno, ahora nos hemos puesto de acuerdo para poder largarlo con todo, que es poder hacer análisis de sangre gratuito para aquellas personas para hacer un tamizaje, un screening, se dice en medicina, o una detección precoz de lo que es la celiaquía. Todos conocen que la celiaquía es aquella, no es una enfermedad, es aquella circunstancia en la cual la persona responde mal frente a la gliadina que tiene el trigo, la avena, la cebada y el centeno, cada vez más frecuente en la población, cada vez más fácil de detectar. Y bueno, una de las detecciones que se pueden realizar es a través de un análisis de sangre muy sencillo que el municipio no lo realiza, lo realizaba a través del laboratorio del SIC, terciarizándolo a otros laboratorios. Y bueno, amablemente el Centro del Distrito pone a disposición de los vecinos de Mercedes, no del municipio, sino de todos los vecinos de Mercedes, el conjunto de laboratorios de la ciudad para poder realizar esta práctica de forma gratuita, lo cual me parece que es muy auspicioso y redunda en un mejor estado de salud para nuestros vecinos. Así que bueno, volver a agradecerte, Roberto, y en tu nombre a todos los que te acompañan en el Centro del Distrito, al intendente por la confianza que siempre brinda en todas las políticas sanitarias que llevamos adelante. Simplemente dar una brevísima explicación. Nosotros somos el Centro del Distrito V de la Federación Bioquímica. Agrupamos a los laboratorios de análisis clínicos, de bioquímica clínica, de gestión privada de 13 municipios circundantes a Mercedes Luján, ¿no? Zárate, Campana, San Andrés de Giles, Areco, San Antonio de Areco, Suipacha, Chivilcoy, etcétera, me quedan algunos. Y todos esos laboratorios, como dije, de gestión privada, estamos reunidos en el Centro Distrito V. Hace ya unos años nosotros hemos hecho establecido relaciones con distintos municipios con el fin de ofrecerles estas posibilidades de detección de distintas patologías a través de los laboratorios. Esto tiene su raíz en que el Centro Distrito es una entidad civil sin fines de lucro y debemos devolver a la comunidad en acciones concretas nuestro trabajo, por lo cual los laboratorios de las distintas localidades se aunan para ofrecer un servicio. Este servicio, totalmente gratuito, dirigido especialmente a la gente que no tiene recursos, que no tiene acceso a la seguridad social, nosotros hemos tenido la idea de que los distintos estados municipales, a través de las secretarías de salud o direcciones de salud, y el Estado como ente rector en las políticas de salud, tuviéramos la posibilidad de tener inserción. Y esto es lo que hicimos en su momento, en el año 2014, en la gestión del intendente anterior, y ahora volvimos a reactivarlo en distintos municipios, porque muchas veces la urgencia hace que lo vayamos dejando de lado y nos parece una cosa muy interesante. En esta oportunidad sería la cuestión o la patología de celiaquía, aquello que no se busca, generalmente no se encuentra, o por lo menos es difícil de encontrar, como seguramente vos lo tenés más que presente. Y hemos apuntado a esto por una cuestión a veces el acceso no es tan sencillo para la gente que no tiene recursos, e inclusive para el Estado municipal en cuanto a, como ente rector decía, en políticas de salud, no porque no se sepa hacer, sino porque es complicado en muchas ocasiones, y en principio no se agotaría solo en celiaquía, sino que podría ser con otras patologías. Todos los laboratorios de Mercedes en la anterior oportunidad participaron de la propuesta. En esta segunda instancia seguramente también lo harán y por lo tanto estamos dispuestos a ir trabajando firmemente en esta política que, como dije, el Estado municipal nos marca el camino que tenemos que seguir.
colaboramos y colaboramos gustosamente todos los laboratorios y desde el distrito organizando esto, ¿no? Así que, bueno, eso sería un poco la cuestión. Y los marcadores de celiaquía que hemos, en su momento nos hemos puesto de acuerdo, nos parecen marcadores importantes como una entrada a la búsqueda. Como dije, lo que no se busca no se encuentra. La celiaquía es algo que está muy en boga hoy en día. No es que no existía antes, simplemente que a veces no se la buscaba o no se la buscaba suficientemente. Y se marcan también cuestiones ambientales y demás, pero dejando de lado esa discusión, el asunto es tratar de lograr el diagnóstico lo más rápido posible para un tratamiento que suele ser un tratamiento sencillo, en el cual seguramente el municipio prestará todo el apoyo que tenga que aportar.